Hermana, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bendiciones, hermano, aquí escuchándolo como siempre. Qué bueno, bendiciones. Sí, sobre lo que dijiste ahorita del apocalipsis, Sí. yo he escuchado, sí, yo he escuchado mucho también la misma cosa que usted dijo, y yo pues yo he visto que en esa parte está hablando a ese tiempo, pero yo pienso que cuando pusieron esa parte en la Biblia, que es porque pues va a quedar para toda la Biblia, o sea, esa parte chiquita no nomás es para ahí, sería como para toda la Biblia. Y pues lo voy a investigar más, ¿verdad? Pero es lo que yo pienso cuando yo leo esa parte, yo lo pongo en todo, ¿o no es así? Acuérdese que eran, no eran colecciones de libros, eran libros. Gracias a mi hermana Guadalupe, eran libros. La iglesia los reúne, pero ese libro individualmente estaba escrito. Acuérdese lo que dice Segunda de Tesalonicenses 2:2, que no se dejen perturbar por palabra o alguna carta que haga pasar por nuestra. Acuérdese que habían otras cartas. Entonces, tenemos que saber que el escritor lo puso eso, pero fue en un tiempo específico. Y pues el Apocalipsis por algunos no era considerado canónico. Ahí lo pone, que no se le puede quitar a ese libro específicamente, dice, lo vamos a leer, a las palabras de este libro, pero era un libro individual, que era el Apocalipsis que escribe Juan. Entonces, pues si somos pues críticos, ahí se está escribiendo, y específicamente en ese tiempo, cuando él lo termina. Apocalipsis 22, 18. No era a la colección completa, sino a ese libro, pues individualmente. Porque, pues, no es que se escribe todo y al final se sientan, vamos a terminar con el último, que es el Apocalipsis, y aquí lo pongo para que nadie le añada. Entonces, así es, hermana. Después es que pues cada uno pasa a formar parte cuando la iglesia lo decide. Porque creo que hay una, tengo que revisar, que hay una comunidad como que no tiene el Apocalipsis. Creo, no estoy seguro, pero sí creo que he leído algo sobre eso. Sí, sí lo escuché y yo voy, también voy a mirar bien para pues poner en papel de lo que yo estoy diciendo, pero como es, yo tengo un problema con eso poquito, bueno, ahorita, ¿verdad? Porque todavía no lo he revisado, pero si quieren decir que nomás esa parte es para esa Biblia, entonces, ¿qué hacemos con Génesis y con todo lo demás? También de modo que yo diga, pues ahí está en Génesis y con los que escribió eso de Génesis, pues ahí lo vamos a dejar. Entonces, como que no queda, yo como que quiero jalar esa No, parte no le chiquita para entiendo, toda la Biblia. no le entiendo, no le entendí su idea. Necesito que me la explique bien porque no le logré captar. Y antes de, bueno, no solo ese libro lo dice, también lo menciona Deuteronomio, también lo menciona. Deuteronomio tiene un pasaje similar. Tiene un pasaje similar. Sí, estoy apuntando. Primero dijo, primera de Tesalonios, Tesalonicense 2:2. Que habían cartas, cartas falsas. Pero eso ya no, bueno, bueno, eso ya no importa porque ahora está en la Biblia. Entonces, ahora que agarrar toda la Biblia completa, porque pues el Espíritu Santo puso hizo que eso pasara y ahora tenemos que Por usar esa eso, información. porque ya está. Pero yo la quiero llevar al momento porque era un problema real. Es que no nos podemos salir.
entrar a ese Sí. lugar en ese momento, en la preocupación, bueno, esta carta me dice tal cosa, porque estaban individuales. Y habían muchos hechos de los apóstoles, habían muchos evangelios y que fueron tomados en cuenta. Recuérdense que al 382 y pues se define ya completamente en el 393. Pero en ese tiempo habían más. Y yo se las puedo leer. Entonces, el punto para llegar a valorar ese proceso es llegar allí y ver todo eso, hermana, que se tuvo que ir solventando. No sé si me explico. Quiero leer también lo que dice Deuteronomio 4, 2, 12, 32. Vamos a ver. Porque también menciona que no hay que agregarle a lo que está escrito. Dice, Exactamente. no añadáis a las palabras que yo los he mandado, ni quites de ellas, de modo que guarden los mandamientos de Dios que les he mandado. Entonces aquí menciona no añadir, no añadir. Entonces, ¿pero a qué? En ese momento eran pues individuales. Está ahí, sí, está ahí, pero acuérdese que para interpretar nosotros tenemos que ir a las coordenadas históricas, porque el contexto no es solo, unos dicen, contexto es leer dos versículos antes, dos después. No, no. Contexto cultural, político, hidrográfico, geográfico, para entender si está hablando, por ejemplo, bueno, la Virgen María, ¿cuánto caminó para ir de donde su prima? Creo que fueron 40, 80 kilómetros, no recuerdo. Entonces, lo leemos así nomás, sacado del contexto geográfico, pues fue, ¿qué? 3 cuadras. Entonces, todo eso le va sumando. Le va sumando a lo que es, pues, valorar, pues, la obra de la iglesia. Es nada más un aporte, ¿verdad? Es nada más un aporte que nos puede servir. Porque, Sí. es que el hermano separado dice, ustedes le agregaron a la Biblia. Y dice allí Apocalipsis 22, 18. Así, así dicen ellos. Ustedes le agregaron. Yo se los he escuchado. Entonces, pues realmente a la Biblia no se le puede agregar ni quitar. Aunque la Exactamente. crítica textual, pues ha hecho algunas conjeturas textual, se le llama conjetura textual. Cuando pues ven que no, como que no tenía coherencia con el pasaje, ellos intentan acercarlo. O el copista intentó hacer eso. Algunas correcciones, porque sí sucedió el copista. Ah, ok. Bueno, gracias por pues agregar de lo que usted estaba diciendo. Lo voy a escuchar. Tenga buen día. Bendiciones. Lo voy a escuchar. Gracias, hermanita. Gracias, Bendiciones. hermano. Un abrazo para usted. Realmente. Buenos días, Agustín. Hola, buenos días. ¿Puede poner su cámara? No, veo que Mi no cámara. tiene los seguidores suficientes. ¿A qué iglesia pertenece? Ah, Iglesia Evangélica Cristiana. ¿Cómo se llama, pues, al templo al que usted va? Ah, Nuevo Pacto se llama. Nuevo Pacto.
Sí. Estamos hablando sobre la Biblia, sobre las Así es, está. escrituras. ¿Considera usted de que, bueno, primero, usted cree en la historia, en la patrística o solo la Biblia? Bueno, nosotros tenemos que somos solo escritura, pero hay una confusión ahí porque a veces a nosotros nos dicen que nosotros no creemos solo lo que está escrito en la Biblia. Pero, como le digo yo, entender la sola escritura no es precisamente absolutamente solo lo que está escrito en la Biblia, porque hoy tenemos palabras nuevas que antes no se usaban, ¿verdad? Entonces, esas palabras no están escritas en la Biblia. Entonces, cuando nosotros decimos que nosotros somos solo escritura, es porque muchas veces también creemos en otras cosas, pero que esas cosas no contradigan la escritura. O sea, para nosotros la escritura es superior a lo que es la tradición y a cualquier magisterio. Entonces, pero la sola escritura contradice la escritura. ¿Por qué? Porque no creen en que Dios hable, por medio de los hombres. Sí, nosotros creemos que Dios habla por medio de los hombres, pero No, todo lo que diga, todo. por medio del O por, magisterio. o, ah, sí, pero lo que pasa es de que muchas veces el magisterio mismo contradice la misma escritura. No, es que no es el tema, porque ustedes dicen que el magisterio no es inspirado y eso contradice la escritura. ¿En qué manera contradice la Contradice porque, escritura? claro, está contra la Biblia. La sola escritura está contra la escritura, porque cuando dice Jesús les da autoridad y les dice: ah, pues el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Entonces están contradiciendo porque a esos manda a enseñar, a hablar en su nombre. El que ustedes escucha, a mí me escucha. Entonces, Sí. esa jerarquía que deja al frente, mueren unos y llegan otros. Así, esa sucesión de gente que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Usted lo mira eso en San Juan 16, del 12 en adelante. El Espíritu Santo dice: cuando venga él, el Espíritu de la verdad, los guiará por todos los caminos de la verdad. Entonces, eso no solo vino el Espíritu Santo y ya, solo la primera generación, no. Esa iglesia necesita ser guiada. Entonces, hay muchos huecos que tiene la sola escritura, que es imposible demostrarla con la sola Biblia. ¿O lo puede hacer usted? ¿Por qué no vamos a algo? Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12. Imagínense que según el magisterio, lo que ahí cree el magisterio realmente contradice lo que la Biblia dice. Cuando lee el capítulo 12 de Apocalipsis, habla de una mujer, ¿verdad? Que tenía, la describe ahí con 12 estrellas así arriba y con estaba rodeada del sol. Eso tradicionalmente ustedes creen que es María quien fue madre de nuestro Señor, ¿verdad? Pero eso, ¿cómo usted está demostrando con eso la sola escritura? Usted no está Bueno, demostrando que solo la escritura sea la inspirada. Eso
Usted no está demostrando la sola escritura, usted está cuestionando una enseñanza de la iglesia. No me está mostrando sola escritura. Vaya, entonces, imagínese, por eso le digo, Porque usted muchas me quiere veces, mostrar la sola escritura, muéstremela. En un pasaje lo o que en la. varios, le escucho. Lo que la Biblia dice, a lo que la Biblia realmente da referencia, es de que esa mujer que aparece ahí es el pueblo de Israel. ¿Dónde dice eso? Por las señales que ahí tiene. Porque eso concuerda al 100% con el sueño que tuvo José y se lo manifestó a su padre Jacob. Aún Jacob lo entendió porque él mismo le dijo, ¿y tú qué estás diciendo? Dice, ¿acaso crees que nosotros, tu padre, tu madre y tus hermanos, nos vamos a inclinar delante de ti? Describe todas las cosas que describe Apocalipsis 12. Los israelitas, ¿creen en Jesús? Muchos israelitas creen en Jesús, la Y mayoría no creen en no le estoy Jesús. preguntando cuántos. Bueno, hablemos de los judíos, la religión judía. ¿Creen en Jesús? La religión, es que yo no le puedo decir no, porque hay muchos que sí. No, 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 Tampoco le puedo decir que sí no, cuando hay muchos que no creen en no, Jesús. no. Muchos de Los los judíos practicantes. creen, le dije la religión judía, ¿creen en Jesús? ¿Sí o no? La religión, bueno, los que son judíos que practican el judaísmo, ellos no. Eso, a eso me refiero. Entonces, si usted dice, bueno. Para empezar, usted tiene que ver que ahí dice la gran señal. La gran señal. La mujer encinta que da a luz a un hijo y ese hijo, ¿estamos de acuerdo que es Jesús? Exactamente, así es Jesús. Y usted dice que la mujer Es Israel. es Israel. La mujer Sí. es Israel. Esa misma mujer es la misma de Isaías 7:14. Isaías 7:14. No, ¿Sí? no le no no he leído Isaías 7:14. Léalo. No Léalo. tengo mi Biblia. Lo voy a leer acá. Okay. Yo lo leo. Isaías 7:14. Y dice, escuche esto, dice Isaías 7:14, dice, por tanto, el mismo Señor les dará la, anote esto, señal, la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concibe, queda encinta. ¿Y cómo le llama? La señal. Le llama la señal. Y si nos vamos a Apocalipsis 12, allí lo que acabamos de leer no le llama la señal. Le llama la gran señal. Dice, 12, dice, apareció en el cielo una gran señal. La mujer encinta, allá le llama la señal. La Virgen concibe, queda encinta y da a luz. La señal y la gran señal, ¿no es la misma? Bueno, eso nos lo va a decir los versículos siguientes. Yo creo que el comentario ahí de esa gran señal y de la mujer está hasta el versículo 5 o 6. Y es ahí donde nos da más luz para poder ver quién realmente es esa mujer. Porque dice que su niño le fue arrebatado al trono, ¿verdad? ¿Y quién Y es ese luego esa niño? mujer fue llevada al desierto. ¿Quién es ese niño? Jesús. Es Jesús. Y esa mujer tiene otros hijos. ¿Quiénes son?
los hijos de Israel. que creen en Jesús o no. Bueno, entonces, mire pues, por ejemplo, Apocalipsis 12 para nosotros, bueno, no sé cómo lo crean ustedes, ¿Lo pero creen para en nosotros, Jesús, sí o no, los otros hijos de la mujer? esto sí, esto sí, esto sí, pero por eso, deme un minuto, mire, por ejemplo, Apocalipsis 12, nosotros, para nosotros el Apocalipsis es la revelación del futuro, de lo que van a suceder. Por ejemplo, todavía no hemos llegado ni siquiera al capítulo 6 de Ah, o sea que Apocalipsis, porque no han sucedido entonces. no han sucedido, no ha sucedido, todas esas cosas no han sucedido, sino que Entonces, eso, la mujer no ha dado a luz. la mujer dio a luz, Pero usted la dice mujer que no dio ha a luz. sucedido. ¿Qué pasó ahí? La mujer no ha dado a luz todavía porque usted dice que no han sucedido. Óigame, la mujer dio a luz y su hijo fue arrebatado al trono, ¿verdad? ¿En dónde está Jesús No, ahorita? es que ya no le entiendo, porque Sí, ¿va a por eso. suceder o no? Porque usted dice que no ha sucedido todavía. Es unas, por eso le digo, la palabra de Dios, por eso hay que saber entenderla. En este caso, Jesús ya fue. ¿Dónde dice la Biblia que está Jesús ahorita? Que se sentó a la diestra del Padre, es decir, en Pero el ¿por trono qué del me Padre. dijo que no había sucedido lo del apocalipsis? ¿Por qué me dijo que no? Y hoy se está contradiciendo. No, no, no me estoy contradiciendo, no me Ah, estoy entonces no ha contradiciendo, sino, nacido todavía, porque usted dijo que no ha claro que sí. sucedido. Entonces, Jesús ya nació. parte del apocalipsis ya sucedió y parte no, ¿o cómo? Porque usted dice que no ha sucedido. Bueno, entonces, por eso le digo, entonces es ahí donde hay una, ¿cómo le digo? Una equivocación de parte suya o de parte mía. No, ¿y por Vaya, qué ¿por de qué? parte mía? No, es que usted es el que está enseñando y usted dice que el apocalipsis no ha sucedido. ¿Cómo es Son las eso? cosas que su bueno, ¿qué quiere decir la palabra revelación? No, 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 no. Dígame, ¿ha sucedido cosas del apocalipsis, sí o no? Porque primero me dijo que no. No ha sucedido todavía, o sea, ¿cómo le digo yo? Es ahí donde Dios cuando nos manda una cosa, nos manda lo que es y lo que va a suceder después. ¿Sabe una En este cosa? Ese caso, es el problema, ese es el problema de la sola escritura, que ustedes interpretan. Usted está interpretando y otros interpretan diferente. Ese es el problema de la sola escritura. Y por usted ejemplo, por porque cada quien interpreta como le da la gana. Y eso es lo que está no, haciendo no. usted. Por eso es que se está contradiciendo. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿la mujer fue llevada al desierto? ¿María fue llevada al desierto? ¿Sí? Sí, ¿Sí? pero cuando ella iba al desierto, ¿quiénes iban con ella? Ella iba Iba Jesús. José y Jesús con ella. ¿Sí? Vaya, pero cuando ahí dice que María, que esa mujer fue llevada al desierto, ya iba sola, porque su hijo le había sido arrebatado al trono. ¿Cómo ya Y iba ya cuando sola? esa, sí, ahí fue ella fue Ese es llevada el sola. problema, ese es el Vaya, problema de la léalo y mujer. corríjame. Si Ese es estoy el mal, problema, corríjame, enséñeme. señor, ese es el problema, que cuando Juan ve eso, ya había pasado, ¿sí o Vaya. no? ¿Sí o Mire, pues no? entonces, ¿por qué no lo lee? ¿Sí Léalo y se va a dar cuenta. o no? Ya había pasado. Ya había nacido Cristo, ya todos esos sucesos, ya había Cristo, ya había muerto y resucitado, ¿sí o no? Claro que sí, por supuesto que sí. Mi ¿Ve Señor ya cómo se estaba a la diestra contradice? ¿Ve en el cómo se trono. contradice? Mi Cristo ya estaba en el trono del Padre. Ese es el problema, ese es el problema, que usted se contradice. Porque la sola escritura trajo ese problema para ustedes. Porque cada uno va entendiendo a su manera. O sea, todo mundo tiene magisterio.
Cada protestante tiene su magisterio, que es el mismo o es su pastor. Pero no, usted entiende a su manera. Vámonos, ¿Cuál es veamos. la, cuál ser, entonces, cuál sería la manera correcta por la cual yo tendría que creer que es María? Bueno, usted puede creer como le dé la gana. No, No, vámonos a porque sí. Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis 17 del 15 en adelante. Apocalipsis 12, perdón, para que usted vea. O sea, hay cosas que no han sucedido y cosas que sí han sucedido. Ese es el detalle. Nosotros no decimos que todo ya sucedió. O sea, hay que ponerlo en su contexto. Hay que ponerlo en su contexto. Vamos a ver Apocalipsis. Pero usted no me ha mostrado la sola escritura. Usted no me ha mostrado. Usted está interpretando. Vamos a ver, dice Apocalipsis capítulo 12. Dice, vamos a ver acá. Entonces, Apocalipsis 12, 17. Entonces, el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra los demás hijos de ella. ¿Quiénes son los hijos de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. De Jesucristo, los demás hijos de la mujer. Y le voy a decir algo curioso. Nosotros nos consideramos hijos de la Virgen María. Nosotros los cristianos nos consideramos hijos de la Virgen María, los católicos. Y allí se cumple lo que dice, y todas las generaciones en la iglesia se cumple, me llamarán bienaventurada. Para que una iglesia cumpla con ese requisito, necesariamente tiene que estar por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Por eso se cumple. ¿En qué iglesia se cumplió eso en el año 400, por así decirlo? ¿En qué iglesia evangélica? En ninguna, porque no estaba. No estaban en ninguna iglesia del siglo 400, del siglo 500. Y no se cumple ahora porque están contra la mujer. Ese es el punto. Sí, entonces hay una interpretación mala que usted le está haciendo ahí a los descendientes de la mujer, porque si usted lee más adelante, dice que van a ser sellados 12.000 de cada tribus, que Dios mismo los va a levantar, 12.000 de la tri, de 12.000 de cada tribu de los del pueblo de Israel. Y esos son los que van a ser perseguidos hasta la muerte, los que creyeron al mensaje de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor va a ser quien va a levantar a su pueblo Israel. Ahorita Israel está en pausa, por así decirlo. Permítame, Ahorita, permítame. Ya le voy a, ok. permítame, tengo una llamada. Bueno, yo tengo entendido, perdón. Sí, yo tengo entendido, señor, que esa parte está hablando de los 12 apóstoles. ¿Qué parte? Usted dijo que las 12 tribus. Sí, ajá. Tribus. Los 12 apóstoles. Sí, pero ahí dice que serán 12.000 de cada tribu, o sea, el total serán 144.000 sellados que el Señor va a levantar de su pueblo Israel para que terminen la Ay, predicación qué del bueno. Evangelio en todo el mundo. Eso es lo que Bienvenido, dice. José Carlos. Hola, ¿cómo está, Eso es lo hermano? que. Para que estaba escuchando el hermanito. Me presento, soy José Carlos de Hablemos con Biblia. Mi especialidad está en estudiar lo que son las diferentes Biblias, tanto en idioma como lo que es bueno, principalmente lo que es en español, las que están en español. Y checando lo que son las palabras que vienen en el griego y en el hebreo. O sea, todo es lo que reviso normalmente.
Sí, el protestantismo tiene muchos problemas. De hecho, hermanito, sí tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas usted en cómo está interpretando lo que es Apocalipsis, porque Okay. está pensando que hay como si fuera todo cronológico y tenemos un problema ahí. Porque recuerde que Apocalipsis es simbólico. En general, usted lo encuentra como simbólico. ¿Cuántas veces aparecen los 144 mil, hermanito? ¿Solo una vez? No, aparece dos veces. En el ¿En capítulo dónde 7 y está? el capítulo 14. Primero, en el capítulo 7, ¿cuál es la referencia? Porque hay una división también con el capítulo 12. Hay una división con el capítulo 12 muy interesante. Está el capítulo 7 y el capítulo 14. ¿Se lo leo? Sí. Apocalipsis capítulo 7. ¿Qué es lo que leemos desde aquí? Aquí vamos a encontrar los primeros 144.000. 7-4. Y oí el número de los marcados con el sello 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esta es la referencia de los del pueblo de Israel, Antiguo Testamento, o todos los profetas así del Antiguo Testamento, todo lo que es en cuestión de judíos. Ahora, otra vez aparecen otros 144.000, pero en este caso ya en el capítulo 14, y ya se nos habló de estos 144, y voy a leer el capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, nos viene a hacer la referencia otra vez de otros 144.000, dice, sigue mirando y había un cordero. Y estaba en pie sobre el monte Sión, con él 144.000 que llevaba escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su padre. Si ya en la primera nos aparecen 144.000 y en esta segunda nos aparecen otros 144.000, pero con otras características, ¿quiénes son los primeros que ya te di la pista? ¿Y quiénes son los segundos que aparecen aquí, hermanito? Son los mismos, nomás que allá no estaban sellados, allá habían sido escogidos y aquí ya son sellados. No, no son los mismos, porque los de atrás son el pueblo de Israel. Los de aquí adelante son los cristianos. Hay que recordar que los del Antiguo Testamento, todas las 12 Bueno, tribus, jamás fueron vaya. bautizados en Jesucristo, ni tampoco conocieron a Cristo personalmente o el cristianismo. Y en el Apocalipsis 14 ya es el cristianismo. Aquí nos hace una división esos 144 mil, judaísmo y cristianismo, porque hay personas del judaísmo que se salvan y personas del cristianismo que se salvan. Y otro dato muy interesante, porque esto no es cronológico el libro de Apocalipsis, recuerda que hay simbolismo. Desde el capítulo 1, desde el capítulo 1, nos aparece algo muy interesante. Primero, yo imagino que sabe cuál es el día del Señor. Sí. ¿Cuál es el día del Señor? Bueno, normalmente algunos le Bíblicamente llaman, hablando. Ajá. bíblicamente hablando, va a ser el día del juicio, el No, no, día no, no, del no. Señor. No es un Aquí día, pero aparte. bíblicamente dice el día del Señor. Aquí lo que me dice en Ajá. el día del Señor. O el día que está dedicado a Dios. ¿Cuál es aquí en Apocalipsis? El día domingo. El día domingo. Perfecto. Porque eso precisamente nos dice que hay en éxtasis en el día del Señor, hablando del día domingo. O sea, ya estamos hablando de algo que ya tenían en cuenta lo que es del día domingo. Pero hay algo que aparece desde el versículo 7. Es más, creo que desde el versículo 5, vamos a ver. No, lo voy a leer desde el 7. Es que no me quiere abrir la aplicación de la Reina Valera, pero desde el versículo 7 dice, mirad, viene acompañado de las nubes y todo ojo le verá. Aquí estamos hablando de la parusía, ¿verdad? Sí. No, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto ya pasó? ¿De que todo ojo le verá? No, todavía no. Bueno, y eso está en el versículo 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Apocalipsis no quiere decir que esté en orden cronológico. Apocalipsis nos está dando todo el simbolismo. Entonces, todo el simbolismo. Y es más, Apocalipsis es una liturgia. No, no sé si sabía que Apocalipsis se lo conoce como una liturgia. Es una liturgia. Nosotros lo que entendemos es esto. Como creyentes en Cristo Jesús, sabemos de dónde venimos, en dónde estamos y por Apocalipsis sabemos hacia dónde vamos. Porque si no existiera Apocalipsis, esto no tuviera ni patas ni cabeza, lo que nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros Sabía sabemos que que había viene un como juicio. sabía que había ¿Ah? más de 10 libros de Apocalipsis. No, no lo sabía. Yo solo lo que he leído es lo que está en la palabra.
El libro Ajá, de por eso, Revelación, de entre Apocalipsis. toda la iglesia tuvo que decidir de entre todos esos libros de Apocalipsis, porque había varios libros de Apocalipsis, tuvo que decidir cuál sí podían tener dentro de la Biblia, dentro del conjunto de libros, y cuáles tenían que descartar. En este caso aceptaron el de Apocalipsis, que de hecho la iglesia lo aceptó. Martín Lutero la quería, estaba en esas dudas Lutero, porque Apocalipsis pertenece a lo que es el Nuevo Testamento. Hay siete libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento. Y esos andaban así como que no de entre sí sí o sí no. Lutero de hecho quería quitar unos cuantos libros porque no le gustaban del Nuevo Testamento. No estoy hablando del Antiguo, estoy hablando del Nuevo Testamento. Entonces, libro de Apocalipsis siempre debemos tener mucho cuidado porque una cosa es que esté en nuestro español, debemos tener mucho cuidado porque una cosa es que esté en nuestro español y otra cosa cuando lo empezamos a analizar a profundidad, inclusive en las palabras que vienen en el griego. El libro de Apocalipsis viene en griego y maneja también números en hebreo. O sea, viene una combinación muy interesante. Recuerden que, ejemplo, el número de la bestia del 666 es una referencia al número en hebreo de César Nerón. O sea, que es una referencia a ese nombre. Hay una combinación en tanto lo que son de números, hablando del 666, una combinación de las palabras en el griego entre lo que es simbólico y literal. ¿Por qué digo entre simbólico y literal? Porque en general muchas de las palabras la manejan simbolismo. Y de hecho ahorita lo vamos a ver inclusive hablando de Apocalipsis 12. Entonces ya vimos que sí aparece dos veces lo que es los 144.000. Los primeros 144.000 representan al pueblo de Israel. Los segundos 144.000 representan al pueblo cristiano. Entonces no dicen que sean los del pueblo de Israel porque los de Israel no son cristianos. Así ellos son judíos. Los cristianos somos una segunda etapa, somos el segundo pacto, no somos del primer pacto. Entonces, nosotros no entramos en el primer pacto por no ser judíos, así. O sea, ellos tienen su pacto con Dios y nosotros somos de un segundo pacto de Jesucristo en el cual, en ese primer pacto nada más entran puros judíos. En el segundo pacto entran todos los que no eran judíos. Eso es lo que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Que gracias a nuestro Señor Jesucristo entramos en ese segundo pacto con Dios. En el otro no podíamos entrar. ¿Por qué? Porque éramos, vamos a decirlo de cierta manera, gentiles. Entonces, aparecen muchas cosas dentro de lo que es afirmar que la mujer era María. Ah, muy sencillito. Déjense, las pongo de esta fórmula mágica. Lástima que la hermanita Susi no me puede poner así en grande porque aquí tengo el pizarrón. Está muy sencillito. Porque dicen es que es Israel. O en otros casos es la iglesia, sí. O en otros casos, nada más es María. Es que lo que pasa es que maneja varios símbolos. No es exclusivo María. No es exclusivo María lo que es Apocalipsis 12. Es María y la iglesia. Ahí está que esa iglesia sin María no es la iglesia de Cristo. Y lo que es esa María sin la iglesia tampoco podemos decir que es María, sino que necesita la combinación de ambas, así. ¿Por qué? Porque María trajo al Salvador. Entonces, nuestro Señor Jesucristo trajo a la iglesia. Y a la iglesia pertenece la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una combinación de cosas. Los cristianos y siempre deben tener mucho cuidado. Apocalipsis es muy simbólico. Sí, gracias, me asocia. Lo que pasa es que había algo de ruido. Se los pongo de esta manera. Vamos a leer el capítulo 14, que es precisamente el que el hermanito no conocía. No conocía. Es más, el capítulo 6-9. El 6-9, ¿por qué razón? Porque ahí encontramos inclusive a los santos que ya predicaban a Cristo y no pertenecían al pueblo de Israel, y ellos ya eran otros así. Vámonos al capítulo 7, digo, capítulo 6, versículo 9. Aquí encontramos 6-9, porque algunos, en el protestantismo, dependiendo de qué tan separado estén de la iglesia o separados de la verdad, van a decir, unos pueden decir, ¿sabes qué? Ya los que murieron ya están con nuestro Señor Jesucristo, o ya hayan tenido su juicio de purgatorio, cielo o infierno. Recuerden que del purgatorio prácticamente ya es el cielo. Por eso decimos cielo o infierno. Así, pero el purgatorio es una purificación antes de entrar al cielo. Entonces, por esa razón es cielo o infierno.
pero vamos a ver, les dije de Apocalipsis. Aquí estás. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Es que algunos dicen es que ahí están en el panteón y están esperando las almas ahí en el panteón. No. ¿Por qué? Porque si nos vamos al versículo 6, aquí ya aparece, perdón, capítulo 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre a los que moran en la tierra? O sea, ¿dónde están ellos? Están en el cielo, están en presencia con el Señor. Y vámonos un poquito más atrás, capítulo 5, versículo 11. Bueno, desde el versículo 1 tú lo puedes leer. De lo que es este del rollo y el cordero, que vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por siete sellos. Y recuerden que nadie lo podía abrir. Entonces, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré que vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. ¿Qué quiere decir un cordero como inmolado? Este es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Un pie, de pie un cordero como inmolado. O sea que ya se había dado en sacrificio, ¿sí? Que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los que son los dones, precisamente, que estamos encontrando. Y de hecho, esto los encontramos en Isaías capítulo 11, desde el versículo 1, fíjense. Isaías capítulo 11, versículo 1, son el espíritu de Dios que tiene un solo espíritu de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y le hará entender diligente en el temor de Dios, no juzgará según la vista de sus ojos, ni acudirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo, sí. O sea, hay muchas cosas dentro de la Biblia que debemos tomar en cuenta. Por cierto, así como puse en los comentarios, yo soy más Biblia que lo solo Biblia. ¿Por qué? Porque algunos solo Biblia nada más se quieren agarrar un versículo y bla, 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 plática y plática. Y ya se olvidaron de la Biblia. Mientras que yo me puedo ir un versículo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. ¿Por qué? Porque esa es una verdadera exégesis, o inclusive hasta hermenéutica también se puede manejar. Hay muchas cosas que con la Biblia lo podemos hacer así. Hermanito José, pues yo también siempre lo veo a usted enseñando y me gusta cómo enseña. Es curioso que usted habla de los siete, hay que decir los siete Espíritus. espíritus, sí, porque cuando yo estaba chiquita, mi abuelita me decía que cada quien tiene siete ángeles o algo así, y yo siempre preguntaba de los siete ángeles y los siete ángeles. Entonces, como que yo pienso, de ahí lo agarraron, aunque ahí no dice ángeles, pero son como siete dones o co cosas importantes, pues que dan más, pues para que se entienda más las cosas. Te lo pongo de esta manera. Tal vez hay una referencia ahí mezclada en cuestión de los siete arcángeles que están en la presencia con Dios, ahí constantemente, de los cuales nada más conocemos tres nombres. Y de ahí, de todos modos, tú tienes lo que es tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo, perdón, tu Espíritu Ángel Guardián, que sí lo tenemos todos. Pero también una referencia en la cuestión de la Biblia que le habla a los siete ángeles, en cuestión de los siete ángeles. Pero en cuestión de espíritus, es un solo espíritu el que tenemos, nada más que la Biblia a veces nos los pone así como por separado, pero es en realidad un solo espíritu que nos maneja, que nos da los diferentes dones que necesitemos. Entonces, te lo pongo de otra manera. Primera de Corintios, capítulo 12. Sí, Primera de Corintios, capítulo 12. Ahí vamos a encontrar esos mismos espíritus. Pero un solo espíritu y los diferentes dones. Así, un solo espíritu y los diferentes dones. Versículo 4.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Entonces, por eso nos ponen espíritu de sabiduría, espíritu de bueno, los diferentes espíritus así, pero es el mismo espíritu. Pero hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Este es en realidad los dones que puedes tener o que puedes ir trabajando. Tú te sabes cuáles son tus dones. Tú tal vez podrías decir, lo mío no es la Biblia exactamente de aprendérmelos así, 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 así. Al hermanito Martín Barrientos se le da más la patrística. A mí no se me da tanto así, porque ahorita, digamos, no me he metido tanto, pero también no se me da tanto, porque se me olvidan, de por sí se me olvidan mucho los nombres. Soy muy malo para algunos nombres. Antes se me hace curioso que de la Biblia, muchas veces hasta les sepa dar los versículos bíblicos, que les dé específicamente este versículo aquí, 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 aquí. Antes para mí eso es bien extraño, porque digo, yo olvido bien fácil los nombres. A veces confundo a Raquel con Rebeca, así dentro de la Biblia. Y aquí no, y Eclesiastés con Eclesiástico, aún me cuesta trabajo dividir uno del otro. Entonces, yo te digo, sí, tú puedes ir trabajando lo que son tus di diferentes dones, hermanita. Sí te puedes ir quedando de todos modos, poquito con lo de tu abuelita, porque de todos modos no hay ningún problema. Pero eso sí, corrigiendo tú en el sentido de que ahora de lo que te enseñó tu abuelita, y lo transmitiendo de otra manera que las siguientes generaciones lo entiendan, en el sentido de que, ¿sabes qué? Tú tienes tu ángel guardián, hay diferentes dones que lo que es nos lo da un solo espíritu, y esto por medio del bautismo, por la confirmación, y acercándonos siempre constantemente a Dios y pidiéndole ese discernimiento. Porque digo, cada quien tiene un tal vez tú eres bueno, digamos, para, vamos a decirlo, para las matemáticas. Tal vez eres contadora y de las más fregonas. Entonces, ese don que tienes, aprovéchalo para beneficio no solamente tuyo, sino también para los demás. Entonces, ahora sí, ya que llegó el hermanito Martín, el otro hermanito creo que ya no pudo hablar. Sí, mi hermano, no, cómo no, ustedes están desarrollando, yo no sé de qué, pues de cómo giró el diálogo, porque era sobre la sola escritura. Iba a mostrar, ya se fue, iba a Sí, mostrar la sola escritura, le iba a mostrar con la Biblia. y hace ratito decirle hermanito que hablaba de los 144 mil, pero le pregunté si sabía que aparece dos veces lo de 144 mil. Decía, no, nada más una vez. Ya se lo mostré, ya se lo desarrollé, ya se lo fui explicando. Ahí también se subió el hermanita Susi. Creo que también negó el domingo el Señor, ¿verdad? Porque le No, ese preguntaste sí lo que. afirmó. Sí Ah, lo ok. afirmó. Verga en el chat. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? He estado escuchando muchas páginas de ustedes enseñando. O sea, yo quiero hacer una pregunta. ¿A qué iglesia pertenece? Ahorita no me estoy congregando, prácticamente no estoy en ninguna iglesia. ¿A cuál iba? ¿Cuál iglesia iba? Fui miembro de una iglesia evangélica cristiana, pero tengo una pregunta que hacerle a ustedes que Sí, estudian pero bastante la doctrina. permítame, permítame. ¿Sí sabe que los católicos somos cristianos? Por eso quiero hacerle esta pregunta, por eso No, por mismo. eso. Sí sabe que somos cristianos. Sí, hay católicos que sí se apartan del mal, porque ese ser cristiano No. es la persona que se aparta realmente del mal y trata de agradar a Dios. No, no, no. La Iglesia Católica es la Iglesia Cristiana del primer siglo, la de Cristo. No, no has entendido lo entonces lo que quiere decir Jesucristo entonces. No, no, yo le estoy preguntando si usted sabe, porque nosotros se lo podemos demostrar. Porque usted Por viene con afirmaciones. eso te quiero hacer No, una pregunta. permítame, permítame. ¿Usted puede mostrar que su iglesia es la de los primeros siglos? Por ¿O eso mismo te puede, quiero hacer la pregunta. o usted puede, o usted puede demostrar que la iglesia católica no es la
no es la que estuvo pues desde los apóstoles. No. Es que esa es la cosa, es demostrar, no lo que yo crea. Sí, pero ¿sabes por qué no? Porque en el tiempo antiguo Jesucristo enseñaba el evangelio. El evangelio se sigue predicando como lo hacían los apóstoles. Y por eso mismo los apóstoles fueron refutados y fueron también matados. Porque el apóstol Pablo fue matado en Roma, tú lo sabes que fue matado en Roma. Tú lo sabes. Sí, pero... Y entonces, ¿por qué crees que Martín Lutero echó de ver que los cristianos estaban en lo correcto y él no estaba en lo correcto? No, permítame, permítame. Usted está hablando algo que no puede demostrar. Esos cristianos éramos la Iglesia Católica. Éramos la Iglesia Católica. Y quien lo perseguía era el Imperio Romano. Entonces, a usted le han contado un cuento y usted se lo ha tragado. No, yo he experimentado el Evangelio. No, es que experimentar, no, es su opinión. Es su opinión. Y mientras no entremos y mostremos, no vamos a pasar de allí. Porque usted está diciendo, es que los mataron. Le voy a mostrar a uno que mataron. Se lo voy a leer. Por eso te quiero preguntar, ¿qué dice en el cuarto concilio de Constantino? Todavía, cuarto concilio de Constantino. En el 867. No, Constantino. En la insignia 656. La insignia 656 dice... Sí, en el cuarto concilio de Constantino, no, eso no en existe. El año 867 al 872, insignia 656. Quiero permítame, que tú me lo permítame. Expliques, ¿qué quiere decir? ¿Constantino estaba ahí presente? Tengo curiosidad, ¿Constantino estaba ahí presente? Le escuchamos, Yalet. Y Jafet, ¿Constantino estaba ahí presente? Jafet o Yalet, no sé, no veo. ¿Es fecha 12-15? Ahí te veo, sí. Jafet, sí. ¿Constantino estaba ahí presente? Desde luego que fue dado por él esto que se escribió en ese tiempo, porque es de tu doctrina lo que yo te estoy hablando. No. ¿En este concilio que me dijiste? En el cuarto concilio de Constantino, pero dado él por presente, el papado, ¿verdad? De Adrián. Pero él estaba presente, Constantino estaba presente. Vaya, dado por el papado de Adrián en el 800, año 867 al 872. Responda lo que le están preguntando. Constantino estaba presente. Pues eso es lo que yo quiero saber, porque es de tu doctrina lo que te estoy hablando. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué? No, usted no está hablando de doctrina. Respóndale, hermano, respóndale. Muy bien, sencillito. Eso de lo de Constantino, el dato se lo dieron mal en primer lugar. Y si le dieron mal lo que ese dato, también el dato histórico se lo dieron peor. Sí, primero, porque Constantino no vivió hasta el 800 y feria. Constantino creo que murió, ¿qué será? Por ahí del año 340, 350, por ahí más o menos. 30 y ya lo vamos a buscar, 37 30, creo, por ahí. Por ahí más o menos. Entonces, me estás hablando de casi más de 400 años de que Constantino en primer lugar ya no vivía. Constantino dio lo que es libertad religiosa en el año 313. Así de, y el primer concilio de toda la Iglesia Universal por parte de la Iglesia, en el cual, de hecho, sí estuvo ahí Constantino presente, porque dijo, ah, pues voy a checar, pues yo soy el emperador, sí, de... ¿Cuál voy a dar? Sí, está bien, dice que 337 años pasaron y luego pasó el concilio. O sea, primero se murió Constantino y luego 337 años pasaron y luego, ajá, y pasó el concilio. Entonces, no es, se me hace que lo de confundir con el de Constantinopla. No con Constantino. Entonces, también, primero hay que corregir lo que son esos datos. ¿Por qué? Porque teniendo un dato mal,
Empiezas a mentir y no te das cuenta y empiezas a desviar a muchas personas y no te das cuenta. También otra corrección, porque dijiste, yo no me reúno en ningún lado. Entonces quiere decir que no crees en la Biblia, no crees en ese verdadero evangelio, porque si creyeras en el verdadero evangelio, harías caso a lo que dice precisamente en Hebreos capítulo 10, del 24 y 25, lo que es no dejar de congregarse, no dejar de reunirse, porque eso es lo que habla precisamente dentro de lo que es la Biblia. Y también nuestro Señor Jesucristo nos habla de lo que es esa unión, de lo que es unirse, no de separarse. Y tú ahí hiciste lo primerito, que es un evangelio de Satanás, así se le dice, o doctrina de demonios, que es la separación. Eso se le conoce como separación. Y lo que es a través del engaño o a través de las mentiras. Entraste con mentiras, entraste con los movimientos personales, así. No entraste con evangelio. No, Entonces, de ahí yo te ya estoy empiezas a diciendo, te juzgar. estoy diciendo la verdad, porque no te puedo decir yo soy Incluso es tu cristiano y verdad, hago el es mal. tu No verdad. te puedo decir yo soy El católico y cristiano. hago el mal. O sea, ¿me entendés? Entonces yo tengo que ser sincero, si o soy o no lo ¿Obedece la soy. Biblia, hermanito? ¿Obedece la Biblia? ¿Mande? ¿Obedece la Biblia? Que si leo la Biblia. ¿Obedeces a la Biblia? Ahorita no la estoy obedeciendo porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno hace la Y voluntad de entonces, Dios, ora a Dios, se alguien que no aparta hace del ni la mal. voluntad de Dios, ni lee la Biblia, ni lee la historia, ni está en la iglesia, y me quiere venir a decir a mí que estoy dentro de la iglesia, que estoy cerca de mi párroco, que he hecho todo lo posible por estar bien con Dios, por agradar bien a Dios, tanto mis acciones, mis pensamientos, mi voluntad. Me quiere venir a decir qué es lo que tengo que hacer cuando ni en su propia vida lo puede hacer. No, Recuerda que lo primero que dijo el Señor Jesucristo, lo que antes yo de quiero mirar hacer la es que paja en tú el me ojo saques de ajeno, la duda mira de la lo que te vida estoy que tienes. preguntando. Que Antes, tú no me hiciste saques de la ninguna pregunta, duda. hermanita. No hiciste ninguna pregunta. Hiciste un ataque. Hiciste No, un es una ataque. duda. Yo te dije qué es lo que quiere decir en esto entonces que dice del papado de Adrián en el año 867 al 872, en la insignia 656. ¿Qué quiere? Ah, Qué, o sea, perfecto. ¿a qué se debe eso? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice eso que Ya me sé, levantó? ya sé. Del segundo concilio de Nicea. Del segundo concilio. Él quiere hablar sobre la adoración de las imágenes. Eso Ya, es lo que él quiere hablar. o Este, sea, hablando que sobre este. Tarasio, sobre eso quiere hablar él. Ya se lo vamos a explicar en el Dessinger. En el Dessinger. Él, hermano, viene con cosas que ni él entiende. o sea, Pero es que lo que antes de pasa eso, es de que no, no, ustedes no, dicen no. que no Usted adoran imágenes. necesita aprender, usted necesita aprender y dejar de venir a mentir. Primero le voy a mostrar un mártir, le voy a mostrar de qué iglesia era. Se lo voy a mostrar porque usted dice, por eso es que se dio cuenta Lutero. Falso, falso. Vamos a leerle a qué iglesia pertenecía Policarpo, discípulo directo de San Juan. Vamos a leer para que él vea a qué iglesia pertenecía y quiénes eran los que los mataban. Es que eran evangélicos. No, no existían. No existían. Vamos a ver, dice, finalmente viendo a aquellos hombres inicuos que el cuerpo del mártir no podía ser consumido por el fuego, dieron orden al verdugo de que se acercara y le hundiese un puñal. Aquí está hablando de un mártir. Vamos a ver si dice iglesia evangélica acá. Así lo hizo y brotó una tal cantidad de sangre que se apagó el fuego, quedando toda la multitud pasmada de la diferencia que había entre la muerte de los infieles y la de los elegidos. Al número de estos pertenece también Policarpo, hombre sobremanera admirable, maestro con espíritu de apóstol y de profeta, en nuestros propios tiempos y obispo de la iglesia católica. No dice pastor de la iglesia
evangélica y obispo de la Iglesia Católica. Toda palabra que salió de su boca o bien ha tenido ya cumplimiento o ciertamente lo tendrá. Dice, y quiero leer más adelante, así pues el centurión, viendo la porfía de los judíos, hizo colocar el cadáver en el centro y lo hizo quemar a la manera como ellos suelen hacerlo. Así nosotros más tarde pudimos recoger sus huesos, más valiosos que las piedras preciosas y más estimables que el oro, y lo colocamos en un lugar adecuado. Allí nos concederá el Señor celebrar el natalicio de su martirio, reuniéndonos todos en cuanto nos sea posible con júbilo y alegría para celebrar la memoria de los que ya terminaron su combate y para ejercerlo y preparación de los que aún han de combatir. Estamos hablando de Iglesia Católica, estamos hablando de la veneración de las reliquias. Esa es la Iglesia Cristiana primitiva, no la Iglesia Evangélica. Entonces, querido hermano Martín, perdón que lo interrumpa. No vaya tan lejos, nomás enséñele donde Jesús les pide una moneda y les dice, ¿de quién es esta moneda? Y le dijeron que del César. ¿De quién es esta imagen? Les dice. Entonces, si no existían las imágenes en aquel entonces, ¿cómo fue que Jesús les dijo de quién es esta imagen? San Mateo 22-21, si mal no recuerdo. Y para que allí vean que no es malo tener imágenes. Adorarla como que si fuera un Dios, sí es malo tener una imagen. Pero tener imágenes no es malo. O sea, allí mismo lo deja bien claro Jesús. Denle lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Para que no se confunda el camarada. Sí, ahí habla 22-21. Le dijeron, ¿de dónde? 22-20. Entonces él le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Él tuvo una imagen en su mano y me dijo, es un ídolo. Ya se fue, mi hermano. Ya se fue. Que por cierto, la inscripción también se me hace interesante. Hay que recordar que decía, ¿cómo decía? Para el dios Augusto César o algo así decía más o menos. Pero decía en referencia de que era un dios ahí en la inscripción de la moneda, de que Augusto César era un dios, o el hijo de Augusto César, algo así decía. Es que les decían Divus, Divus, que era divino, que era deidad. Ahí lo llamaban Divus. Por eso, de eso viene que son diva, la diva, dice. Eso significa Dios. Lo que yo no entiendo de muchos protestantes es cómo se dejan manipular por sus nuevas de estas, ¿cómo se llama? Iglesias. ¿En qué año fue fundada? O sea, si bien claro también lo deja Jesús, que su iglesia es su esposa. Así es, mi hermano. Es lo que yo no entiendo de ellos. Si él nos está dejando una iglesia y la iglesia es la esposa, ¿cómo ellos también la llaman la prostituta? O sea, entiendo que no hayan leído la Biblia o que todavía no la leen, pero ¿desde qué año de división hay hasta el año que fue fundada la iglesia de ellos? ¿Por qué no lo quieren ver? Estoy contento, hermano, porque me acaba de llamar un hermano de Canadá. Ajá. Que dice que me va a dejar dos Biblias. Una Biblia Didajé, que no la tengo, y una Biblia temática. Así es que pues va a ser de bendición. Ya vamos a llenar más la librera, que todavía hay espacio libre. Oh, qué bueno. El otro día miré una Biblia que sacó esta Betty, que tampoco yo no la tengo, pero estaba buena. No sé cuál, creo que es la del oso, la que tiene los 73. Sí, parece que está laminada también esa Biblia ahí. Yo creo que sí. En este libro tengo monedas, ¿cómo eran las monedas en este libro de Constantino?
fue el más aburrido, pero yo tenía que leer, pues. Yo tenía que leer, porque, pues, para enseñar hay que estar dispuesto a aprender todos los días. Sí, muy cierto, hermano. Hola, José, ¿cómo estás? Perdón, no saludé, ¿verdad? Disculpe. Dios me los bendiga a todos. No. Beto, ¿cuál es su nombre? ¿A qué iglesia pertenece? Encienda su micrófono, Beto. Es que subí por error, nada más. Ah, bueno. Bendiciones. Había pedido subir, hermano. Había pedido subir. Pues estaba hablando sobre lo que es la sola escritura, que es antibíblica. Pues no es que no esté en la escritura, sino aparte de que no está, es anti-escritura. Porque la escritura, primero, la sola escritura, lo que dice es que pues la Biblia se interpreta ella misma. Entonces, ahí vemos de que eso, pues, a eso se le llama suficiencia formal, que no se necesita el magisterio, sino que la persona, pues, simplemente es capaz de interpretarla. Idalia Rivera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. ¿A qué iglesia pertenece? ¿Se fue? Vamos a subir a alguien más que pidió subir. Le escuchamos. Sí, es sobre la sola escritura. Entonces, eso fue parte de lo que puso Martín Lutero, ¿verdad?, en su tesis. Entonces, quería agregar que antes de ahí nadie pensaba eso, ¿verdad? Todos estaban, pues, eran católicos y pues él puso eso en su tesis. Y ya después de ahí, pues la gente le copió, ¿verdad? Pero antes de ahí, pues nadie pensaba eso. No sé si ellos saben eso. No, pues ellos buscan decir que pues incluso los judíos son solo escritura, dicen ellos, pero eso es falso, porque pues para eso estaba la cátedra de Moisés, que era la enseñanza, pues, como oficial. Por eso dice Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y por eso dice, los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. O sea, había enseñanza oficial, y cátedra era una silla. La cátedra era una silla donde se sentaba el que daba la enseñanza. Por eso ahora las iglesias de nosotros, que se llaman catedrales, es donde está la cátedra del obispo, así como la cátedra de Moisés es ser una silla de piedra. Cátedra es una silla donde se sienta el que va a dar la enseñanza. Entonces era enseñanza oficial, así como pues, y esa es la diferencia entre una parroquia y una catedral, que está el obispo. José Casas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Le escuchamos. ¿A qué iglesia pertenece?
José, le escuchamos.